new one light heavyweight world champion, Rainier DeRidder. SZ Music. Sin duda, una verdadera cátedra de grappling fue lo que ofreció Rainer DeRidder para convertirse en el segundo campeón doble en la historia de ONE Championship. En la pelea estelar de ONE on TNT 4, el holandés conservó su invicto como profesional, pasándole por encima al ahora ex campeón semicompleto Aung La Ensang. Al igual que en la primera pelea, la cual no pasó del primer asalto, Ryder no tuvo problemas de trasladar la acción en la lona, que fue donde hizo lo que quiso con un Ensang que a lo mucho pudo sobrevivir a múltiples intentos de sumisión intentados a lo largo de los 25 minutos que duró la pelea. Es más, estuvo a punto de ser derrotado con la misma sumisión con la que perdió por primera vez con el holandés. Con la contienda llegando a la distancia, el también campeón de las 185 libras fue declarado ganador por decisión unánime, mejorando así su récord con la organización de un 5-0. Para Ensang, esta es su tercera derrota bajo los reflectores de ONE FC. Suscríbete al canal si te gustan las MMA, sígueme en las redes sociales, les dejo los enlaces abajo. Mi nombre es Carlos Lima y esto es MMA on Fire. Just about everything you need in a fight, you lose off the liver shot. It can come back. Beautiful. Runs into the jump knee and it's over.